Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuándo se podrían en marcha estas medidas para evitar ese acoso telefónico que solemos padecer? Bueno, yo creo que es inminente, pero realmente, aunque hay un esfuerzo y un empeño del Gobierno en acabar con esto, y de hecho tenemos una norma vigente desde hace ya más de un año que prohíbe las llamadas comerciales que no hayamos solicitado expresamente, se ha visto que es imposible que eso garantice el cumplimiento de la norma y ahora se van buscando fórmulas, ¿no? Esto que plantea el Gobierno tiene algunos elementos positivos, yo creo que muy interesantes, sin duda es fruto de una reflexión profunda sobre cómo acabar con esto, con la ayuda de las grandes compañías de telecomunicaciones que estarían obligadas a bloquear centralitas de llamadas, pero también puede tener defectos, ¿no? Defectos importantes. Por ejemplo, una llamada de teléfono que tú recibes en tu móvil, el número que te aparece en pantalla no es necesariamente el número desde el que realmente te están llamando. Se puede enmascarar la llamada, igual que cuando recibes un correo electrónico, la dirección de correo puede que no sea la real. Y esas prácticas de phishing son muy habituales en las que vemos que nos llega un correo de nuestra entidad bancaria, por ejemplo, es una dirección real de nuestra entidad bancaria, pero es que realmente no nos están escribiendo desde ella. Con las llamadas telefónicas ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, hay que dar más pasos. Estos van, desde luego, a depurar un porcentaje importante de llamadas spam, de llamadas fraude, pero seguro que habrá que hacer más cosas. Nosotros creemos que hay una fórmula que habría que implementar, que es la que ya plantea poner en marcha el Ministerio de Transición Ecológica, con las altas de contratos en gas y electricidad. Ahí va a ser obligatorio que cualquier alta tenga la firma, digamos, la firma vía voz del consumidor diciendo yo pedí que me hicieran esta llamada expresamente. Si eso no aparece en el contrato grabado, la contratación no sería válida. Eso habría que hacerlo con el resto de servicios, telecomunicaciones, préstamos, seguros, a través del teléfono, porque sería otro elemento más para minimizar el número de llamadas spam. No, es que eso es importantísimo. Es importantísimo porque cuántas veces está uno hablando en una conversación con una compañía que ni tan siquiera es la suya, dice un sí y entonces el interlocutor al otro lado del teléfono entiende que sí hemos aceptado lo que nos está ofreciendo. Esto le pasa sobre todo, al parecer, Rubén, a las personas mayores, que claro, les plantean una pregunta tan enrevesada mientras graban la conversación que esas personas mayores, cuando dicen sí, sin saberlo, aceptan un nuevo contrato. Sí, pero es que incluso, fíjate, personas de cualquier edad, de cualquier nivel, digamos, cultural, ¿no?, o de formación académica, pueden recibir una llamada en la que te digan que son de una determinada compañía importante. Te dan una oferta. Es una oferta parecida a lo que hay en el mercado, pero algo por debajo. Te parece atractiva y la aceptas. Y aquí no ha habido ninguna irregularidad de cara a lo que piense el consumidor. Oye, lo ves claro, dices que sí. El problema es que en el momento de la grabación de la llamada no te están dando el dato de cuál es la oferta exactamente y a lo mejor lo que estás aceptando es una tarifa mucho más cara que la que te habían prometido. Eso también es un fraude. Por eso es fundamental el protocolo de grabación de llamada que contenga una serie de elementos. Uno sería que incluya las características de la oferta, pero otro, como te decía, lo que va a hacer transición ecológica. El consumidor tiene que decir claramente, llame yo o pedí que me hicieran esta llamada. Una cosa es buscar que no nos llamen, y yo creo que es correcto, el Gobierno va por un buen camino, aunque hay que pulirlo, hay que mejorarlo, pero otra cosa es cuando me llamen, porque sin duda me van a seguir llamando, a mí me llaman ahora todos los días, quizás dentro de un año solamente me llamen una vez cada dos semanas. Bueno, pero que esa llamada no sirva para nada, es decir, que si yo aceptara el contrato porque me creo la oferta, como no voy a decir yo hice esta petición expresa de que me llamaran en este momento, ese contrato no valdría, y eso sería el elemento clave para, digamos, eliminar prácticamente al 100% esas llamadas molestas. Una combinatoria con lo que quiere hacer el Gobierno, que insisto, hay que mejorarlo un poco, y con lo que va a poner en marcha transición ecológica para luz y gas, que hay que extenderlo a otros tipos de servicios. Y otro elemento que nos parece muy importante en Facua es, ¿qué pasa si al final a mí, mi compañía, sí me da de alta en un servicio sin que haya aparecido esa voz mía diciendo acepto el contrato y digo que efectivamente pedí que me hicieran esta llamada? Si no apareciera y la compañía procesara el alta, nosotros entendemos que habría que establecer una fórmula de sanción a esa empresa que se ha beneficiado por un comercial de una compañía que de forma fraudulenta ha hecho llamadas spam, habría que aplicar una multa económica y al consumidor habría que darle una indemnización también. Nosotros entendemos que si un consumidor que sufre ese tipo de prácticas, que no acepta expresamente la
contratación con la indicación de que si pidió que lo llamaran es indemnizado después, seguro que al final este chiringuito se desmonta por completo porque les va a salir a perder, no solamente a los que cometen el fraude, sino a los beneficiarios que son las grandes empresas de luz, de gas, de telecomunicaciones y del ámbito financiero. Vamos a dejar que responda vale. Rubén y luego vale. Laura y Pintor. Sí, a ver, yo creo que habéis planteado cosas interesantes sin duda, pero la primera, la que todos queremos, que esté prohibido que nos llamen. Es que está prohibido desde junio del año pasado, está totalmente prohibido que te llamen. Lo que ocurre es que te siguen llamando. Está prohibido atracar bancos, pero hay atracadores de bancos. Lo que ocurre es que con esto tenemos una ola de llamadas fraudulentas ante la que no tenemos policías, digamos, para controlar. No tenemos en las administraciones suficientes inspectores que se puedan encargar de actuar al respecto. Es que incluso ni siquiera se puede vigilar, porque estos robos de bancos virtuales, esta llamada al consumidor de forma fraudulenta, nadie la puede vigilar, nadie sabe para qué te están llamando. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Un sistema, un mecanismo de bloqueos de centralitas, es decir, determinadas llamadas, se sabe que hay un gran foco de llamadas spam que se hacen desde el extranjero, pues habría un protocolo en el cual se bloquearían esas llamadas, es decir, tendríamos un alto porcentaje de las llamadas spam que ya no existirían, que cuando el llamante marcara, nadie recibiría la llamada porque tendría un bloqueo automatizado por parte de todas las empresas de telecomunicaciones. Eso ya es un paso y se pueden dar muchos más, pero el gran problema es el beneficiario del fraude. Es decir, dejando las cosas claras, a ti no te llama Endesa, no te llama Vodafone, no te llama Movistar ni te llama Iberdrola. Las grandes compañías no te llaman. Te llaman empresas dedicadas a vender tarifa para luego decirle a la gran compañía, oye, te he captado 45 clientes hoy, quiero mi comisión. Bueno, pues a donde hay que ir también es al beneficiario del fraude con una serie de condiciones por las cuales solo podría aceptar contrataciones si reúne una serie de requisitos. Uno de ellos sería si es una grabación de llamada, porque se van a poder seguir haciendo altas telefónicas. Yo puedo llamar a una compañía por teléfono y pedir un alta, eso no se va a prohibir. Pero esa llamada tendría que contar con una serie de requisitos donde se verificara que no fue fruto el alta de una llamada spam. Cuando eso se haga y se protocolice el que, como se le ocurra a una gran empresa, aceptar un alta vía spam, se le pone una multa de varios miles o decenas de miles de euros, esto se va a ir minimizando. Si se incluye además una alerta al consumidor diciendo, ojo, si te acaban dando de alta en un servicio y no dijiste que había sido tú el que hizo la llamada o el que la aceptó, que te la realizaran, el que la había pedido expresamente, van 50 euros para ti de indemnización. Y eso va a ser una información obligatoria. Una gran compañía de telecos, una gran eléctrica, cuando te dé de alta en un servicio, te tendrá que enviar un correo y decirte, oye, este alta que tú has pedido confirma que la solicitaste realizando tú la llamada o pidiéndola expresamente, porque si no es así, tienes derecho a una indemnización. Si eso se protocolizara de esa manera, si la normativa llegara a tal extremo, eso se lo estamos pidiendo nosotros al ministro de Consumo. Si se llegara hasta ahí, yo creo que sí que minimizaríamos hasta una ínfima expresión las llamadas que hoy son diarias para muchos consumidores. Bueno, pues yo creo que son dos elementos importantísimos, ¿no? El primero, el procedimiento para que al que comete el fraude se le pille y se le sancione. Ese procedimiento tiene que ser igual, otro protocolo que fijen las administraciones con las empresas beneficiarias de esas altas, esas grandes compañías de luz, de gas, de telecomunicaciones, del ámbito financiero, asegurador, en el que se indique, tienen ustedes la obligación de que cada vez que les llegue un contrato en el que no se haya cumplido el procedimiento, tienen ustedes que notificarlo a la administración. Si no lo hacen, serán sancionadas. Y si nos lo notifican, muy bien, porque actuaremos contra la empresa que cometió ese fraude telefónico. Si es una empresa que no está fuera de Europa, se la podrá sancionar con relativa facilidad. Hay ocasiones en las que nos encontramos con esas empresas en otros continentes, operan a nivel internacional y es muy complicada la sanción. Pero ese procedimiento también hay que articularlo. Yo creo que ahí tiene mucho que decir el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy. Creo que hay que articular mecanismos entre todos los ministerios que puedan tener algún tipo de competencia en la materia. Hablamos ahora del de transformación digital, hemos hablado del de transición ecológica para las contrataciones de gas y electricidad, pero hay que articular mecanismos de coordinación entre distintos ministerios y también con las comunidades autónomas para poder controlar todo esto que se va a poner en marcha. Es algo muy ambicioso, no es ninguna tontería, porque a través de las llamadas spam se cometen fraudes de muchísimos millones de euros, engañando a consumidores con ofertas que no son tal y como nos las prometen, y por tanto ahí una de las cosas que también nos gustaría es que se nos diera voz a organizaciones como Facua en cómo se articulan los mecanismos, porque hasta ahora no se nos ha preguntado gran cosa. Y luego lo segundo, ¿cómo denunciar? Hoy sabemos que podemos denunciar ante la Agencia de Protección de Datos una llamada spam. Lo que ocurre es que
Yo, si cada día tuviera que denunciar todas las llamadas spam que recibo, recibo una de media al día, hay ocasiones en las que recibo más, seguro que a vosotros os ocurre lo mismo, yo no tengo tiempo material para poder presentar todas esas denuncias. Con los consumidores en general ocurre lo mismo. Es bueno que haya denuncias, pero es que todos no podemos denunciar. La solución en este caso no es tanto denunciar, que desde luego en parte lo es, sino regular bien el procedimiento para bloquear las llamadas. No vamos a evitar que sigan produciéndose, pero al menos que no se puedan consumar, que yo no la reciba. Alguien hace la llamada, pero no llega a destino por ese procedimiento que se quiere poner en marcha, combinado con lo que decía, el protocolo de que la grabación de la llamada tiene que dar el dato de si ha habido fraude o no detrás, y ante eso se bloquee también la posibilidad de dar de alta al cliente. A mí me vendría fenomenal. Pues yo creo que esta fórmula soluciona poco, porque si a mí realmente me han hecho una oferta, aunque me hayan llamado y ha sido fraudulento y de todo, si al final me están beneficiando un contrato, yo luego voy a decir sí, me beneficio y sí, sí, te digo que sí a lo que sea. Creo que eso no lo frena y va a servir para reducir el número de llamadas. No es mi problema. Es el problema de toda la gente a la que le van a seguir llamando de forma masiva. Si tú te inventas... No, en absoluto. Es tu problema si te estás inventando que tú has pedido expresamente que te hiciera la llamada. Si tú te estás inventando algo y luego sufres un fraude, es tu problema. Si a mí me dicen, oiga, ¿puede usted manifestar que es usted quien ha pedido que yo le llamara? Yo le diré, oiga, ¿y esto de qué va? Aquí hay algo raro detrás. Ya no me fío, ya sospecho de que hay un fraude. Por tanto, lo que no va a hacer un consumidor es decir en una grabación algo que no se atenga a la realidad. Pues es problema del consumidor si miente. Si el consumidor miente en la llamada, él se está buscando un problema. Es que de eso no se puede echar la culpa al consumidor de lo que hacen los otros mal. Vamos a perseguir lo que hacen mal ellos. No, un tema súper interesante. Rubén, gracias por habernos acompañado.